Yo me intereso por las cabeceras de las series, en primer lugar por mi profesión, ya que yo he estado trabajando en el área de producción de las cadenas privadas y públicas, y en mi última etapa en la génesis del Canal 4. En ese departamento, cuando una nueva cadena nace, necesita elementos de diferenciación. Dijéramos, tienes que robar espectadores a la competencia. En nuestro caso, además de buscar series que fueran interesantes, también buscábamos que tuvieran algo que las diferenciara. Desde el primer momento. Ese primer momento era la cabecera. De ahí que yo empezara a buscar referentes en lo que se hacía por el mundo y poder transmitirle a las productoras qué cosa queríamos, ¿no? Y de ahí empezó esa especie de buceo en el mundo internacional de la producción de series. Después de ver unas cuantas docenas de cabeceras, empecé a interesarme en sí mismo por ese género, que me parecía muy extraordinario, visto lo que se hacía sobre todo en Estados Unidos y en la Gran Bretaña. Posteriormente, cuando el canal hizo plus y todos nos fuimos a la porra, pues yo seguí interesándome, tenía esa especie de gusanillo, y entonces empecé a pensar que se podía hacer una exposición sobre el mundo de las cabeceras, sobre la creación de las cabeceras a nivel internacional. Chema me propuso hacer algo que estuviese en relación del arte con las cabeceras. Esto forma parte de uno de los apéndices de esa exposición, que era la relación con el arte que habéis visto ahí.